Buenas noches, son las 8 de la noche. Bienvenidas a la sesión del día de hoy de práctica e investigación. Buenas noches, señorita Anita. Bien, si me permiten, voy a dar inicio. Hola, hola, Sheila preciosa. ¿Cómo estás? Muy bien. El día de hoy vamos a continuar, pues, con nuestra planificación de sesiones de aprendizaje. Ya, el planificar significa qué hacer, cómo lo vamos a hacer. Hay un ciclo de Deming eh, que es importante para eh, el trabajo educativo. Entonces, el hacer, hay que hacerlo planificado, hay que hacer lo que hemos pensado con, para los niños y las niñas, ¿no? luego hay que verificar si lo que hemos planificado ha estado muy bien no o tal vez hay que modificarlo hay que mejorarlo porque ese es el trabajo que siempre vamos a ver ya y el actuar no cómo mejorar para la próxima vez entonces siempre vamos estando nos vamos ay, mil disculpas pero tengo a mi nieto aquí está un poco fastidiadito eh, para ello mmm, vamos a hacer también bueno el día Eh, iniciar eh, iniciar la sesión van a encender mi, mi internet está un poquito pésimo no sé eh, demostrar valores en el aula bueno ustedes son profesionales van a ser profesionales y tienen que estar siempre en este en este trabajo de manejar habilidades, de manejar, este, eh, controlar ciertas situaciones en la virtualidad, porque estamos en una pedagogía, como se dice, al vacío, en el cual está el maestro eh, detrás mm, de una pantalla, ustedes también están detrás de ellas, yo veo ciertos iconos y este, no nos estamos mm, viendo a los ojos, mm, ¿no? Es diferente. Entonces, por lo tanto, se pide cierta ciertas normas para podernos regular y llevar bien este proceso de esta noche, ¿ok? Eh, les voy a compartir el enlace para que ustedes me respondan una pregunta: ¿cuáles son las nociones lógicas, no? ¿Cuáles son las nociones lógicas eh, de matemáticas, ¿no? Entonces nos vamos viendo en el menti, ahí tienen el enlace. A ver quiénes van ingresando. Cuáles son las nociones lógicas. Por supuesto, nociones lógicas nos estamos refiriendo a nociones matemáticas. ¿Son las cuáles son las nociones básicas, no? ¿Cuáles son esas nociones lógicas básicas que se deben de trabajar? Nadie se atreve a votar. Ahí hay una persona. Muy bien. Son nociones espaciales. Ya. Bueno, a ver, veamos más. Otras nociones lógicas. Eh, Ubicación en el espacio. Será. Literalidad. Estamos hablando de nociones, eh, no de nociones espaciales ni de ubicación, sino estamos hablando de nociones matemáticas, nociones que se dan en el pensamiento, nociones lógicas. A ver, ¿alguien que pueda dar una idea? No estamos hablando de, de ubicarnos. Pues, a ver, ¿alguien más? A ver si van googleando y buscan nociones lógicas de matemáticas. Ya, porque más lo que me están hablando es sobre desarrollo de la psicomotricidad. Formas, pueden ser formas, colores, a ver qué más. Espacios, mis, buenas noches. Muy bien, a ver, ¿alguien más? Mis, ¿Tiempo? las nociones lógicas de la matemática son los espacios, el tiempo, la cantidad, números, textura, forma, tamaño y color. Hola, muy bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a quedarnos con lo que ustedes pueden seguir votando, solo cinco personas están en la sala, somos 33 personas y veo que no, no, este, no participan, si no participan, muy poco van a poder entender, a veces aprendizaje es importante, hacer estas dinámicas. Esta es una motivación que se les brinda a ustedes para recoger saberes también, ¿no? Y poder hacer el trabajo más dinámico, ¿ya? Eh, bueno, voy a seguir con la presentación y, y lo voy a repetir para que ustedes siempre eh, lo tengan en cuenta y no se olviden. Eh, aquí vemos eh, el enfoque de las matemáticas tiene que ver con la resolución de problemas, ustedes ya saben. Cuando les digan, a ver, ¿cuál es el enfoque de la matemática? El enfoque de la matemática es la resolución de problemas. ¿no? Es como que hace tiempo, por ejemplo, un chiste, ya un chistecito para que no se olviden, eh, por ahí un muchachito me, me, me cortejaba mucho. Ay, yo le decía, ¿sabes una cosa? Eres muy guapo, me recuerdas mucho a Baldor. pero... Valdor, para mí, eh, tenía muchos problemas. Y tú te pareces a él, así es que mejor, hasta aquí nomás, no más. Entonces, igual. Las matemáticas tienen que ver con los problemas. ¿ya? Y las matemáticas tienen su propia didáctica. Quiere decir que el niño tiene que actuar, tiene que pensar de manera matemática. Porque el niño eh, tiene que buscar la comprensión del problema. El niño y la niña tienen que ver estrategias, tienen que ver el niño y la niña la representación de ese problema matemático. Luego lo tiene que formalizar, luego hacer una reflexión o tal vez hay algunos que simplemente nos vamos a la transferencia, ¿ya? Entonces. Esto siempre se los presento para que no se olviden porque estamos en las sesiones de matemáticas. Asimismo, este triángulo se lo tienen que aprender. ¿no? Hay nive niveles y procesos. Dentro de los niveles, el, para que se construya el, pens el pensamiento matemático, hay un nivel concreto, un nivel representativo y hay un nivel abstracto. ¿Cómo se ve en, en el nivel concreto el proceso? El proceso es que el niño tiene que manipular objetos, tiene que vivenciar con su cuerpo ese problema matemático. Luego, el niño en la representación lo tiene que ver de manera gráfica, cómo lo dibuja, ¿no? Y en lo extracto, el niño lo tiene que verbalizar en qué concluye ese problema que ha encontrado, cuál es esa transferencia, en qué momento la puede utilizar. ¿ya? Entonces nos vamos a poner en hombros de este gran, de este gran científico Jean Piaget, ¿no? que la matemática pues, ha sido, dice él, diseñado, enseñado como si fuera solamente una cuestión de verdades. Él dice que únicamente los maestros... Eh, comprenden las matemáticas de una manera abstracta y no es así, porque eh, las matemáticas se da con un lenguaje específico, pero que se tiene que trabajar, dice, de una manera ejercida con las cosas. Entonces, para entender las matemáticas, los niños y niñas de inicial tienen que jugar, tienen que jugar con su cuerpo, tienen que jugar con los objetos, porque de lo contrario... Eh, no los estamos ayudando a entender eh, las nociones. Entonces, Jean Piaget dice que la clasificación, esa es una noción matemática, es una noción lógica. La clasificación y la seriación son el fundamento, dice, de la noción del número, en la medida que esta sería resultado de la síntesis de la cardinalidad y de la ordinalidad estamos hablando de nociones lógicas. Clasificación, seriación, cardinalidad, ordinalidad. Entonces Jean Piaget dice que dicha síntesis solo es posible como consecuencia de un proceso genético de construcción de la noción de la conservación de la cantidad y de la reversibilidad del pensamiento. Entonces, estas nociones lógicas que tiene que ver con la cantidad, la noción de conservación y la reversibilidad también del pensamiento, se da a través del juego. Permitir al niño que tenga el dominio sobre los objetos primero. Pero antes de los objetos es que el niño tenga que tener dominio en su de su cuerpo, ¿no? Entonces, aquí lo dice el juego como una estrategia para poder entender estas nociones lógicas. El juego, debido a su carácter motivador, es uno de los recursos didácticos más interesantes que pueden romper la aversión que los estudiantes tienen hacia las matemáticas. A muchos hasta ahora, no, no sé si a ustedes les sucede, pero cuando les dicen matemáticas, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Qué dicen ustedes acerca cuando les dicen eh, vamos a hacer matemáticas? ¿O qué piensas de las matemáticas? A ver, ¿alguna? ¿Alguien quiere intervenir? Resolver problemas, Miss. Ya, resolver problemas. Pero qué, 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 te, qué, ¿qué te gustan las matemáticas? ¿Te agradan las matemáticas? Eh, me vienen a la mente números. Te vienen a la mente, sí, pero ¿te agrada? ¿Qué te parece las matemáticas? Personalmente no me gusta mucho, ¿ves? Personalmente dices que no te gusta porque algo ocurrió, pues. Cuando te enseñaron las matemáticas, te enseñaron de manera forzada. Seguro que te jalaban la patilla, te daban un cabezazo contra la pared, contra la pizarra, porque así eran los maestros de antes, ¿no? Entonces, eh, las matemáticas, dice, tienen que ser eh, de manera lúdica. A ver, Dalis. Da, 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 a ver, Dalis. Da, Buenas noches, mis sí. Ahora que recuerdo mis cuando es muy cierto. Anteriormente la enseñanza de la, mat la matemáticas, como bien usted lo dice, era forzado. Es decir, tenías que aprenderte la división a de memoria y si no lo aprendías, pues en el salón la profesora se ponía drástica con uno, ¿no? Entonces como que uno ya se esquiva las matemáticas, ¿no? Entonces no era dinámico, no era pues como bien lo dice acá a través del juego. ¿no? algo vivencial con las cosas que te rodea. Entonces, no era ese tipo de aprendizaje, entonces, cosa que ahora es totalmente diferente la educación, ¿no? Incluido, especialmente cuando inician los niños a aprender en los números. Gracias, Miss. Gracias, Dalí, cierto, ¿no? Entonces, muchas veces los maestros hemos bueno, me incluyo porque soy maestra, pero eh, a los niños no hay que forzarlos, no. Hay que hacerlo de manera dinámica, moviéndose para que no le tengan terror a las matemáticas, pues, no. Tal vez cada una tiene cierta experiencia, no. Eh, a mí misma, ¿no? no, no, no me agradan las matemáticas. Entonces, eh, ¿por qué? Porque también he tenido experiencias que son bastante negativas, no. A ver, Sheila, por favor. Buenas noches profesora. Sí, yo cuando estaba en primaria sí me gustaba matemática, me gustaba bastante. Bueno no he tenido la experiencia de que me hayan jalado la patilla o, o cosas así, porque mi papá cuando yo era chiquita y él se sí iba a trabajar me dejaba tareas así, pero me las dejaba por decir este tanto en letras por así todo de colores, no Con, por decir los números uno rojo, dos azul, tres verdes. Entonces a mí me encantaba eso de verlo en colores. ¿No? Entonces, cuando yo llegaba, llegaba al colegio, bueno, a, a mí sí me gustaba, pero cuando ya llegué a la secundaria, hasta primero secundaria, todavía me gustaba, pero ya a partir de segundo hasta quinto ya empecé a fallar en matemática pero eso yo le he hecho más que todo al factor, este, digamos, entorno que tuve en esa época, ¿no? Y bueno, yo tuve un entorno bastante difícil en esa época, entonces, obviamente no me permitía aprender. Eh, cuando he venido acá, cuando he empezado a estudiar acá eh, y el profesor empezó con matemática, bueno, sí me empezó a gustar nuevamente porque el profesor era bastante didáctico y bien paciente, bien desglosadito. La cosa es que era como revivir nuevamente la matemática y sí, sí me gusta, pero si yo veo, pero eso es un básico nomás, si yo veo a mis alumnos haciendo un, algo matemático, yo le digo, este ay Dios mío, eso es chino, yo no entiendo nada. Le digo, no sé nada de eso, sé cosas muy básicas, le digo, pero no quiere decir que no pueda aprender. Tienen que enseñarme nuevamente, porque yo en mi época escolar, digamos, secundaria, no he aprendido mucho, no, no me acuerdo. O sea, pero si me enseñan, yo sé que sí voy a aprender. O sea, tampoco estoy reacia a no aprender. Lo que es seriaciones, lógicas, eso sí lo hago, por ejemplo, eso, eso lo, sí soy de es leer. Y observar, entonces, y eso lo he aprendido con mi hijo cuando mi hijo estaba en primaria y lo apoyaba con sus tareas. Entonces, de pasadita, yo miraba lo que hacía mi hijo. Entonces, de esa manera, aprendí, por ejemplo, este razonamiento matemático que yo nunca en mi vida había llevado en el colegio, ¿no? Por decirle así, a veces no solo es cómo te enseñan, sino hay que ver también el entorno que tiene el niño, el adolescente, eh, para, o sea, para, para poder decir a ah, este niño le están enseñando mal o es el entorno que no le permite aprender, ¿no? Y eso está bastante claro cuando uno va a estos psicólogos, lee un poco acerca de, entonces se da cuenta, ah, no, no es que yo no podía, sino que había algo que no me permitía aprender, ¿no? Esa es mi experiencia, profesora. Gracias. Gracias, Sheila. Sí, pues vamos a... Bueno, tú has tenido otra, otra realidad, pero muy muy interesante lo que reconoces y y ve eh, y sí, pues los entornos influyen y es por ello que para los niños los entornos tanto familiares como del contexto eh, educativo tienen que ser muy agradable, muy motivador para que el niño no le tenga este, esta aversión, ¿no? Entonces el juego eh, el juego es es parte de adquirir estos conocimientos lógicos, ¿ya? Eh, porque los niños, eh, los aprendizajes matemáticos mm, elementales se basan pues en esa construcción de un tipo de pensamiento lógico a partir de estas formas que ellos van a encontrar en el aula, porque les va a desarrollar ese pensamiento intuitivo, eh, van a tener ciertas consecuencias para luego... Eh, sean contrastadas en ciertas teorías, ¿no? Como lo dice Piaget. Entonces eh, es importante, pues, el juego para que estas nociones matemáticas estén ligadas siempre al pensamiento. Eh, es por ello que, no sé, ustedes ven, desde un niño de año y medio, eh, si tú le permites ciertos objetos, el niño ya los va apilando tanto de manera vertical como de manera horizontal, ¿no? Entonces ya el pensamiento matemático está en la persona. El problema es el contexto, como dijo Sheila, que a veces este no tiene las condiciones o tal vez se queman ciertas etapas y luego no, 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 van a, no vamos a poder comprender ciertos procesos que son previos para otros de mayor reto, ¿no? Entonces al niño hay que permitirle... Eh, que tengan estos elementos donde él le dé a todas esas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, aquel niño está combinando, imagínense hacer esas, eh, apilar esos objetos, haciendo una especie de torres o de casas, como él ha ido combinando colores, ¿no? Eh, algunas piezas eh, no iguales, pero como lo va construyendo de una manera armónica. Entonces, ese es su pensamiento de él, por ejemplo, ¿no? Entonces... Eh, las nociones matemáticas no me lo han mencionado en el Menti, pero tiene que ver mucho con la clasificación de objetos. La correspondencia uno a uno, la cuantificación, la cardinalidad, el conteo, la seriación, la ordinalidad, la secuencia, las operaciones la inclusión jerárquica, la conservación de cantidad y la reversibilidad del pensamiento. Miren que son como 10, creo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? 12 nociones matemáticas que se tiene que trabajar en educación inicial para poder hablar de matemáticas. Estas nociones lógicas... O nociones básicas de matemáticas son importantes que ustedes eh, no se vayan de frente al número. Miren, acá no habla nada de, de, de mucho número, ¿no? Entonces, a veces nos equivocamos en guiar y orientar a los niños. De frente, las profesoras de inicial empiezan con el 1 y el 2 y el 3 y el 4, haciendo, no entiendo que primero es una noción el clasificar, por ejemplo, ¿no? porque la clasificación es una serie de relaciones mentales que va a desarrollar el niño no el, el, la cual tiene una función de ver a los objetos y los puede reunir por semejanzas los va a separar por diferencias y va a definir cierta pertinencia que tienen los objetos o cierta clase que les va a incluir ciertas subclases y pueden ellos eh, hacer esta, esta clasificación. Si uno les pone una serie de elementos de diversos colores, ellos van a empezar a separar los que tienen por una prioridad, tal vez los de color, ¿no? Empiezan verde, todos los verdes, todos los azules, ¿no? Todos los rojos, todos los amarillos. Están clasificando. Luego dentro de esos rojos habrán... Todos los que son perros, todos los que son venados, todos los que son conejos, todos los que son pollos. Ya está haciendo una subclase de los rojos. Porque dentro de los rojos todos no son conejos o todos son, no son perros, sino que hay diversos animales de color rojo. Lo mismo en el amarillo, lo mismo en el verde, lo mismo en el azul. Y depende el tipo de clasificación. ¿No? Entonces la clasificación es una noción lógica muy importante que le va a permitir a los niños hacer estas relaciones mentales. ¿ya? Otra noción lógica importante es la correspondencia uno a uno. La correspondencia uno a uno quiere ver eh, esa relación entre una colección de elementos que le va a permitir al niño construir ciertos conceptos de equivalencia a través de, del número, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos eh, los medios de transporte, ¿no? Vemos medios de transporte. Eh, vemos medios de transporte, ¿no? Un helicóptero. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? Luego del helicóptero. Un barco. Un barco barro. y luego. Luego. Barro. Un, un, auto. un auto. A ver, ¿cuál un sería barro. la correspondencia? A ver, Karin, Karen, ¿cuál sería la correspondencia del helicóptero? Si aquí hay costa... Hola, hola. Muy buenas noches. Sí, dígame. Ya, a ver, hemos dicho que tenemos un helicóptero, un barco, un carro. Sí, sí. Sí. Y el lado derecho, ¿qué tenemos? En primer lugar, en la, par en la parte superior. Tenemos una, una, carre una, una carretera. carretera. Sí, sí. Luego. Vemos el mar. El mar y luego. Eh, vemos este ahí si no más veo unas nubes eh, no una nube sí ya entonces si yo te digo cuál es la correspondencia del helicóptero a dónde iría eh, En las nubes mis. claro entonces el niño con un lápiz con un plumón eh, por ejemplo el niño con va a unir no es cierto va a unir Sí, sí, profesora. Ay, va a unir ¿no? Ah, sí. Porque al helicóptero le corresponde ir por el aire. A sí, ver sí, profesor, este, sí. a ver Sheila. ¿Y al auto cuál es su correspondencia? La pista, profesora. Muy bien, entonces también el niño cogerá y lo llevará hacia la pista, ¿no? Y el barco, Aide, de está en esta sala. Sí, profesora, buenas noches. A ver, y el barco por dónde iría, por las nubes? No, profesora, por el mar. O ya, por el entonces aire. igual, ¿no? Eso sí, a esto se le denomina correspondencia uno a uno. Ya correspondencia uno a uno. Entonces la correspondencia es una noción lógica que la profesora tiene que jugar mucho en el aula con elementos eh, naturales, con verduras, con personas, con objetos, relacionando, por ejemplo, momentos del día, eh, relacionando alimentos, relacionando eh, objetos de la casa, relacionando eh, útiles escolares qué sé yo. Entonces hay un sinfín de actividades que la maestra tiene que hacer constantemente, ¿no? En el aula de tres, cuatro y cinco años, eh, dándoles mayores retos de acuerdo a la edad, ¿no? Para que el niño pueda entender esta noción. Otra de las nociones son los cuantificadores. Dice que los cuantificadores es una noción que utiliza los términos muchos, pocos, uno y ninguno para referirse a los objetos dentro de una agrupación. Por ejemplo, aquí le está diciendo la profesora al niño cuántos hay, cuántas manzanas ves aquí o cuántas manzanas. Por ejemplo, yo le diría, a ver aquí, ¿no? ¿Cuántas manzanas vemos aquí? ¿Pocas o muchas? ¿Y cuántas manzanas vemos aquí? ¿Dónde hay pocas? ¿Las que están cerca a la mamá, a la profesora o cerca al niño? A la profesora. Eso es poco, ¿no es cierto? Y las que están cerca al niño son muchas. Son, largas, son muchas. Muchas. ¿Por qué? Porque la otra manzana está afuera, ya de, de, del espacio, ¿no? Lo tiene en la mano. Entonces, vean cómo al niño podemos este, jugar de esta manera y ver cuantificadores. Los cuantificadores entonces tienen que ver con muchos, con pocos, uno y ninguno, porque todo se refiere a una. Agrupación de elementos. Otra de las nociones importantes es la cardinalidad. ¿Esto cómo lo puedo desaparecer? Que siempre me incomoda. ¿Ustedes lo ven? ¿Esa barra? ¿O solamente yo? Ya, la cardinalidad. La cardinalidad también es una noción matemática que se refiere a la cantidad de objetos de una colección. Eh, por ejemplo, se le hace una pregunta a los niños, ¿cuántos elementos hay? El lenguaje es importante, el, el lenguaje debe ser natural, porque va a disponer de palabras especiales para indicar lo que es la cardinalidad, ¿no? En determinadas situaciones podemos ver, por ejemplo, dúos, trío, ¿no? Si decimos dúo o trío, siempre lo vamos a ver en la música, ¿no? Un dúo son dos personas que están cantando, un trío pueden ser tres personas que tocan algún instrumento, ¿no? O tal vez dúo podemos decir que son gemelos, o poder decir podemos decir trío cuando son trillizos, cuando se refiere a lo que es la natalidad, ¿no? Eh, podemos también hablar de doble, de triple. Entonces dentro de lo que es la cardinalidad tiene que ver con la representación, ¿no? Tiene que ver cómo eh, nosotros representamos. Cuando al niño y a la niña eh, cuenta y, y, y responde la pregunta, cuando se le dice cuántas bolas hay aquí, por ejemplo, ¿no? Eh, vemos eh, cuántas bolas, cuántas bolas hay aquí. Entonces los niños van a decir, ellos empiezan a contar, ¿no? Uno, dos tres cuatro cinco ellos recién así te van a decir que hay cinco cinco pelotas pero si tú le pones de frente esa imagen y tú le dices cuántas bolas hay ellos no te van a decir de frente hay cinco sino que el, el pensamiento del niño es así cuenta uno dos tres cuatro cinco cuando él termina de contar después recién dice en total hay cinco, mis, te Puede decir, ¿no? Entonces hay que entender ese pensamiento eh, de cardinalidad que tienen los niños, que siempre van a acotar o van con su dedito, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Aunque a veces no repitan con las palabras, lo pueden hacer también mentalmente y pueden decir uno y cuando terminan ellas de hacer esa, ese conteo, esa esa relación de, de contar el niño ahí está haciendo esa, se llama, se denomina cardinalidad. Y cuando él termina de hacer esa operación, digamos, él te va a decir, eh, cinco pelotas, Miss, ¿no? Pero primero él ha pasado un proceso de, primero contarlas, porque de frente a nosotros ya, porque somos adultos, vemos y decimos, sí, hay cinco. Pero el niño no responde así, sino que su pensamiento del niño eh, va con el, 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 el de tocar, ¿no? El, el de seguir una, un, una estrategia para luego concluir en esa, en esa cantidad. Otra de las nociones es la ordinalidad. Esta ordinalidad tiene que ver eh, con esa eh, referencia, con esa ubicación que tienen los objetos dentro de una colección. Por ejemplo, de, se pueden ser de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, ¿no? de acuerdo a cómo vayan aumentando esa dificultad que tienen la... De, de relación o de coordinación a estos elementos. Nosotros estamos observando, por ejemplo, a los niños que están aquí y ellos han hecho una ordinalidad, ¿no? Miren qué han hecho, desde el más pequeño lo han ordenado hasta el más grande. Es una forma de ordinalidad, porque hay uno que es primero, luego continúa un segundo, ¿no? A eso le decimos nosotros ordinalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos que así, ¿no? Ve empezando de uno, luego sigue el otro, pero miren cómo han visto la, la capacidad que tienen los niños de haber ordenado desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, a esa operación, a esa noción que tienen ya los niños, es un pensamiento que no le enseña a nadie sino que ellos naturalmente están ordenando, eh, digamos, de lugar, ¿no? Le están dando un lugar, en este caso, de izquierda a derecha a esos objetos, a esos animales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una, una noción natural que lo vamos a encontrar en los niños. Cuando ustedes vean que un niño está haciendo eso, ah, este niño ya tiene pensamiento matemático, tienen que decir ustedes, ¿no? Entonces, no interrumpir, no interferir, hay que dejar que el niño siga a ver qué cosa, hasta dónde llega, ¿no? Entonces, esa ordinalidad también se da, por ejemplo, eh, cuando los niños salen de la escuela, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está eh, en segundo lugar? El niño más mediano, mis. Claro, ¿no? Quien está en segundo, eh, en segundo lugar es el niño, porque primero está yendo una, una niña, ¿no? Ajá, eh, una niña. Primero está yendo una niña. Primero es una niña, ¿no? Eh, segundo ya es el niño, ¿ya? ¿No? Y la tercera también es una niña. Y la tercera. Entonces es se habla, eh, eh, perdón, se habla con. Con esa propiedad, ¿no? Primero, ¿no? Segundo y tercero. Esto se llama ordinalidad, ¿ya? Este es ordinalidad, de orden. Porque estamos eh, empezando, por ejemplo, mm, eh, digamos, cuando hacemos, este es de, de una manera, cuando hacemos una fila, por ejemplo. Entonces siempre decimos primero, segundo y tercero. ¿Quién es primero María? ¿Quién es segundo Juan? ¿Quién es tercero Teresa? No. Entonces eh, la ordinalidad también debe ser un ejercicio que se debe hacer eh, y se da casi siempre en el aula. Entonces la maestra tiene que saber hablar con propiedad, ¿no? ¿Quién va primero? ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? ¿O quién va primero y quién va último? ¿Quién es el último de la fila? Teresa, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, la maestra tiene que utilizar la, el lenguaje apropiado para poder desarrollar esas nociones en los niños. Bueno, la seriación también viene a ser una, loción, una noción lógica que les va a permitir a los niños establecer ciertas comparaciones con los objetos. ¿no? A donde encuentren un, un conjunto de elementos ordenados, los niños van a poder eh, diferenciar si son por tamaño, por color lo que ustedes estaban refiriendo tal vez en el mente y me han querido decir esto, tamaño, color. Entonces, se denomina seriación, ¿ya? Porque eh, le van a eh, dar eh, cierto, mm, eh, eh, cierta relación a esos objetos. Entonces, es importante que dentro de esta noción lógica, eh, los objetos que se les presente a los niños, deben facilitarles ciertas situaciones de aprendizaje que pueden ser por ejemplo los colores los tamaños el grosor el espesor ¿no? el peso que deben de tener entonces es una forma eh, matemática también es una forma de un pensamiento matemático la seriación yo puedo seriar por ejemplo colores no de en este caso si yo cojo el color celeste del color celeste más claro hasta el más oscuro es una forma de seriación o si es el verde más claro hasta el más oscuro no del rosado lo mismo del marrón igual porque tenemos colores en diversas tonalidades de un mismo color entonces es una forma de seriar no entonces eh, también pueden ser con formas pueden ser cilindros pueden ser cubos no pueden ser este, diversos elementos que tengan cierto volumen, que se, tengan cierto tamaño o también cierto peso. ¿ya? Otra de las nociones lógicas es la secuencia. La secuencia mantiene un orden, la secuencia numérica tiene un patrón, o sea, la secuencia eh, se representa, por ejemplo, eh, si nosotros eh, les presentamos a los niños mmm, esta secuencia, ¿no? En la noche se duerme, en el día te levantas, luego te bañas, luego te aseas, tomas tu desayuno y te vas a la escuela. Si nosotros le damos tarjetas desordenadas, le decimos al niño: que represente esa seriación de tiempo, por ejemplo. ¿no? También podemos hacer una seriación con colores. A ver, yo les pregunto a la sala si uh, estamos eh, viendo un primer círculo naranja. Sigue un amarillo. Sigue un azul. ¿Qué color sigue? Naranja. Naranja. Y luego, ¿qué sigue? Amarillo. Amarillo. Ah, sí. Entonces el niño tiene que cumplir un patrón, ¿no? Ya ustedes le dieron este patrón, este patrón de estos tres colores, el niño tiene que completar. Ahora, no solamente pueden ser con círculos, sino también... Con cualquier eh, figura geométrica, con cualquier objeto, pueden ser animales, pueden ser eh, plantas, pueden ser eh, figuras geométricas, ¿no? Diversos patrones que les podamos dar a los niños. Lo mismo también, si yo quiero ya que el niño relacione, por ejemplo, números con objetos, le podemos dar este patrón, ¿no? Si le damos los números, por ejemplo, eh, en este caso el niño tiene que representar no si es el si es el 1 el, el niño tiene que representar con un objeto ¿no? si es el 2 lo mismo es esa es la ese es el, el tipo de, de secuencia y así sucesivamente hasta el número 9 entonces los niños eh, haciendo estos ejercicios de secuencia están haciendo un orden lógico Partiendo de un patrón, de un, digamos, de un modelo que les da la maestra, ¿ya? De un modelo que les da la maestra. Otra eh, noción lógica es el conteo, ¿no? El conteo para los niños eh, tienen que ver las cantidades, un conjunto eh, de elementos que ellos puedan mm, darle cierta adición o sustracción, ¿no? Sustracción. Eh, de acuerdo a la operación. Entonces, el conteo, nosotros podemos tener eh, los elementos <coughs> que les brindemos a los niños, porque hoy en día en las aulas hay grandes eh, posibilidades de desarrollar estas nociones lógicas, porque, por ejemplo, los colegios que son del Estado tienen un buen material, ¿no? Entonces, aquí vemos que hemos brindado a los niños eh, una serie de... De elementos, todos ahí mezclados, ¿no? Entonces les podemos brindar estos espacios, estos vasos, y poder decir que vayan haciendo un conteo, ¿no? ¿Cuántos elementos va a ir colocando eh, de vaso en vaso, por ejemplo, ¿no? Entonces así ayudamos a los niños a hacer esta, a hacer esta operación. Ahí se me quedó trabada, ¿no? esta operación de contar, ¿no? no importa todavía, no estamos haciendo una, una, una selección, no estamos haciendo subclases, sino simplemente que el niño cuente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, en el otro también uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tal vez, no importa los colores, lo interesante es que aquí el niño empiece a hacer eh, ese conteo de ver las cantidades de los elementos, ¿ya? Entonces, saber contar quiere decir que el niño también tiene que saber ordenar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántas, uh, cuántas bolas hay? Ay, se me pasó. Eh, los niños van a ir contando con su dedito, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Es un poco complejo para ellos, pero te van a dar una respuesta. Va a volver a repetir, ¿no? Va a volver a separar y va a poder ordenar, tal vez si los pone primero todos en fila, ¿no? O los pone de manera vertical, o los pone, eh, los va separando en vasitos y va a poder llegar a la conclusión de que hay, que hay tantas tant, bolas hay, ¿no? Entonces es eh, la estrategia que ya va a buscar el niño. Esto ya es un poco más complejo, la inclusión jerárquica que se trabaja con los niños. Eh, más que nada de cinco años ya, ¿no? Es una noción básica para la cardinalidad, quiere decir, para poder contar y entender lo que son los números, ¿no? Cuando el niño cuenta objetos, naturalmente cree que el número asignado al objeto es como su nombre, ¿no? Él va a decir uno, ah, el nombre de uno, de un objeto es el uno que tiene esta forma, ¿no? Pero él no considera que tres incluye a dos. Y que dos incluya uno. Entonces, este es un ejercicio que se tiene que hacer eh, para que el niño pueda construir eh, el conteo, la cardinalidad y comprender al número. Entonces, la inclusión jerárquica, eh, el niño tiene que lograr esto, en esta ida y en esta vuelta. Por ejemplo, que el número uno está contenido en dos. Y el 1 y el 2 está contenido en 3. Y luego el 1, el 2, el 3 está contenido en 4. El 1, el 2, el 3, el 4 están contenidos en el 5. Y luego todos los números antes del 6 están contenidos en el número 6. El niño tiene que llegar a esta conclusión, que el 1 está contenido en el 6. ¿No? O también el 6 incluye al número uno esto se denomina la inclusión jerárquica y esta es una noción bastante compleja para los niños pero que se tiene que trabajar ya aquí en el aula la maestra puede presentar ciertos elementos como bolas cuentas botones este cubo figuras geométricas y jugar con las lanas jugar con ciertos elementos que el niño vaya entendiendo cómo los números están contenidos en otro, ¿no? Y este ejercicio pues es, es hasta el número hasta el número 10 nada más, inicial se trabaja hasta ese esa cantidad con todos los problemas que tienen que entender los niños, los niños. La conservación de cantidad, por ejemplo, eh, se considera que es una estructura que el niño eh, le va a dar eh, cierta configuración, ¿no? Porque la cantidad puede ser la misma, depende cómo el niño eh, lo vaya a representar. Si aquí estamos observando, en este cuadro, estamos observando que existen, eh, por ejemplo, hay siete carros, Quiere decir que igual aquí hay siete carros. Si yo los pongo como un conjunto o los puedo ordenar de manera eh, horizontal, es la misma cantidad. ¿No? Entonces, cuando los niños, por ejemplo, hacen una bola grande con la plastelina, ¿no? hacen una bola grande con la plastelina, pero con esa misma bola, Luego la separan y hacen varias bolitas. Es la misma cantidad que estuvo en un principio toda la bola, ¿no? Entonces eh, entender esta noción de conservación de cantidad eh, consideran pues invariantes respecto a su estructura, ¿no? A pesar de ese cambio que va a tener esa forma, eh, se va a mantener, ¿no? Se va a mantener aunque no le quiten o no le agreguen nada porque esa es eh, la conservación de esa cantidad, por ejemplo. ¿no? ¿Ya? Y esto también, el pensamiento de la reversibilidad del pensamiento también es una noción lógica bastante compleja que a veces esto, se trabaja con niños de 5 años, en la cual se les brinda eh, que, por ejemplo, se les dice, ¿no? si son tres niños, uno, dos y tres igual esa misma cantidad de niños están incluidos dentro de esos dentro de esos números no porque si tú sumas uno más uno más dos te va a resultar un 3, no entonces esa reversibilidad del pensamiento es un ida y vuelta eh, para que los niños puedan hacer simultáneamente esas relaciones inversas que tienen que ver con este principio de reversibilidad. ¿no? Entonces, hay, hay, existe, por ejemplo, una autora que es María del Carmen Rencoret, ella dice que la iniciación de las matemáticas, esto lo habló ya en el año eh, 95, menciona que para un buen desarrollo de la estructuración de las matemáticas debe de haber una jerarquí, jerarquización, de las nociones basadas en el soporte de, de esas nociones básicas. Si el niño no ha pasado por toda esta estructura de estas nociones, eh, no va a poder entender otras nociones superiores. ya Nadie puede aprender algo, dice ella, si no tiene un conocimiento previo. Primero hay que hacer unas bases para que los niños hagan como una especie de un trampolín y puedan alcanzar otros conceptos más complejos de las matemáticas, como lo hacen ya eh, en primaria, ¿no? Con ciertas fracciones, ciertas este, eh, operaciones, ¿no? Pero si un niño no ha pasado por el conocimiento de estas nociones básicas, eh, va a ser muy difícil. Entonces aquí el mediador, el maestro, la maestra, ustedes. Tienen que dar eh, ciertas propiedades para que los niños hagan estas comparaciones con los objetos. Hagan esta estructuración de espacio, de clasificar, de seriar esos objetos, de, de, cuanti de cuantificarlos, de darles ese concepto de número, ¿no? Entonces, son una actividad interna que se tiene que desarrollar desde el aula. Entonces, también para poder entender las matemáticas. Eh, los niños primero tienen que tener estas nociones primero de su cuerpo, conocer muy bien su cuerpo. Por eso desde los tres años empiezan con mucha psicomotricidad, mucho movimiento, porque los niños empiezan con estas nociones básicas a hacer ciertas comparaciones con su propio cuerpo, con el cuerpo de su compañero, midiendo tal vez la mano de la profesora con el del niño, será igual, no será igual, ¿no? Espacio temporal, el conjunto, la cantidad, Luego hay otra iniciación para las matemáticas, es el acto prensor. Permitir a los niños picar papeles, rasgar papeles, recortar con la mano, recortar con tijeras, ensartar cuentas, ensartar fideos, una serie de actividades que le van a ayudar a entender las matemáticas. Y por supuesto, para desarrollar el desarrollo digital es el modelar. Modelar con plastilina, modelar con arena, modelar con arcilla, con greda, con diversos elementos, les vamos a permitir a los niños desarrollar eh, los dedos, ¿no? Toda la parte digital. Otro, uh, para iniciarse en las matemáticas, primero, es estas nociones de orden lógico matemático, trabajar mucho la correspondencia, la clasificación, la seriación, la conservación de cantidad, tanto de manera continua como discontinua. Quiere decir que podríamos planificar eh, continuamente actividades que tengan que ver con estas nociones o mmm, discontinua una vez por semana, dos veces por semana, pero la idea es que los niños eh, realicen estas nociones de orden eh, lógico. Asimismo, hacer estas nociones de orden subjetivo como los patrones, que son las seriaciones, por ejemplo, ¿no? Permitir a los niños que hagan seriaciones. Eh, con diversos elementos, así como ustedes vieron a la maestra en el video, eh, cómo jugaba con esas cajas, una, dos, tres cajas, y los niños iban ordenando también a los animales, haciendo esos juegos que les van a ayudar a los niños a entender mañana más tarde lo que es el número. Otras, iniciación para las matemáticas, otras actividades son el acto grafomotor que tiene que ver con el puntear los niños punteando por ejemplo con el plumón pueden llenar eh, un dibujo ¿no? un, un paisaje marcar marcar con líneas no eh, hacer eh, la famosa X contornear o delinear una figura bordear no eh, el bordear también eh, por ejemplo tiene que ver con eh, otros elementos si son con lanas si son con serpentinas eh, diversos elementos que podemos también encontrar el, en la con maíces con semillas el colorear el colorear puede ser con eh, en primer lugar crayolas ¿no? cuando son muy pequeños deben de ser gruesas ya cuando tienen un, una, cuatro años ya eh, con crayolas delgadas calcar también eh, para los niños de 5 años, por ejemplo, cuando trazamos, eh, usamos el lápiz sobre una imagen, no pueden ser monedas, pueden ser este figuras y, y ellos repasan, ¿no? Y luego lo pasan a otra hoja por el mismo calcado que han realizado y van a obtener un producto. Luego dibujar libremente también es importante para el acto grafomotor porque desarrollamos en el niño la creatividad el copiar modelos también es importante no entonces si nosotros como maestras cumplimos estos modelos de iniciación eh, vamos a poderlos ayudar a entender mejor las matemáticas porque luego de haber pasado por todos estos digamos estas actividades eh, van a tener una noción de lo que es este el número no Van a tener una habilidad tanto cognitiva como psicomotora, o sea, van a representar en la mente el número, como que también lo van a representar con la mano. Entonces, esta es una iniciación a las matemáticas. Previo de esas nociones, es importante hacer todos estos juegos en el aula para que el niño pueda entender, eh, comprender los otros procesos que son más complejos, ¿no? Entonces, la maestra de educación inicial debe de desarrollar, eh, de favorecer ese potencial que tienen los niños eh, con relación al pensamiento matemático, es la observación, ¿no? Eh, la maestra debe de estar eh, brindando oportunidades libres, eh, respetando a, lo, a cada niño, a cada niña su ritmo, su estilo, ¿no? Eh, hacer mucho juego, eh, buscar espacios siempre en sus clases que sean dinámicas, ¿no? Para que el niño tenga esa tranquilidad y ese gusto, ¿no? Y no le tengan esta aversión a las matemáticas que después luego digan, ay, no, no me gusta. También la imaginación es una acción creativa eh, que potencia mucho la actividad que les va a permitir entender las matemáticas, ¿no? Entonces hay que hacer muchos cuentos, muchas desarrollar la parte de la oralidad, desarrollar la imaginación con, con visitas, con paseos, ¿no? oportunidades que les van a brindar a los niños a desarrollar la creatividad. La intuición también eh, se intuye cuando se llegue a la verdad sin necesidad pues, de estar razonando. ¿no? Quiere decir que solo se acepte lo que es la verdad. Eh, estos son hipótesis también que hacen los niños, no? Ellos creen ciertas situaciones y también hay que valorar en el aula, no? Hay que permitir que los niños den esas posibilidades eh, porque les vamos a ayudar a potenciar este, esta parte lógico matemática. Entonces el razonamiento lógico también es importante porque eh, va a permitir que los niños tengan ciertas premisas para dar conclusiones a las respuestas de los problemas que ellos han encontrado de acuerdo a, a sus a, a, de acuerdo a, la, a los trabajos que vayan a realizar entonces eh, hay que siempre promover la observación la imaginación la intuición que tienen los niños a través de las hipótesis y ese razonamiento lógico que está dentro de cada niño ¿ya? Entonces, aquí también hay otra, uh, las docentes pues hay que promover en los niños y niñas que exploren, que descubran el mundo, esa parte natural de su entorno, ¿no? Eh, que hagan comparaciones con los objetos, entre las personas, entre ellos mismos, entre sus pares, que, les, que experimenten con números y cantidades, ¿no? Eh, que razonen, que digan a ver cuáles son las posibilidades que ellos observan de acuerdo a cómo ellos van eh, agrupando, cómo van seleccionando, eh, que formen conceptos matemáticos de esa relación entre los objetos o estimaciones. También que los niños sean atendidos de forma diferenciada. No todos los niños aprenden igual, no todos los niños tienen el mismo ritmo. Entonces la maestra tiene que tener esa paciencia, esa dedicación eh, de no comparar, sino que de permitir que el niño pueda, eh, pueda fluir naturalmente. ¿no? La maestra tiene que desarrollar eh, multi, y actividades multisensoriales, ¿no? el medir, el tocar, el oler. ¿No? por eso que ese sector de ciencia tiene que tener una serie de elementos que no sean peligrosos pero que les permitan a los niños desarrollar ese, esa parte sensorial porque nos, los niños aprenden a través de los sentidos ¿no? eh, también permitir que los niños sigan ciertos ritmos o patrones ¿no? eh, por ejemplo el hacer las seriaciones con figuras, el poder hacer juegos como por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes el, la canción de la serpiente, ¿no? Soy una serpiente que ando por el bosque buscando... A ver, se me fue la, la letra. Una parte, una parte de, de Por... quiere ser una parte de muy bien cantan bonito entonces ahí estamos haciendo una especie de seriación no una especie de conteo porque los niños se van ubicando uno detrás de otro estamos haciendo una ordinalidad quién va primero quién va después no también entonces, eh, las docentes tienen que permitir a los niños pues, que usen esos calendarios en el aula para identificar esos patrones de números, porque cuando los niños ven diariamente el calendario grande, un papelote, los números del 1 al 30, sin que uno les esté forzando 1, 2, 3, 4, que ellos haciendo el ejercicio todos los días de marcar el día, la fecha... Viendo el clima, ellos se van a ir interiorizando cómo son esos patrones de números, ¿no? Hacerles preguntas que estimulen su pensamiento lógico, ¿no? A ver, ¿quién está primero? ¿Quién está después? ¿No? ¿Quién va a salir primero? ¿O quién está primero en la lista? ¿Y quién, está el, el, quién es el último? ¿O quién sigue del primero? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día será mañana? ¿qué día fue ayer? ¿Mm? Entonces, hay que, uh, o ¿cómo está el día hoy? ¿Estamos de día, estamos de noche? Entonces, así diariamente, si le hacemos este, ciertas preguntas de pensamiento lógico al niño, va a desarrollar, ¿no? Esa habilidad y va a poder entender eh, mejor las matemáticas mañana más tarde también, ¿no? y pues que el niño descubre el mundo, su espacio, que lo domine, que lo controle, pero con respeto. no, que no tire las cosas, que no golpee las cosas, que no golpee a sus compañeros, que no maltrate nada. todo debe tener un orden, todo debe tener unas normas, y eso se debe recalcar siempre a los niños. ¿ya? entonces, eh, cada, eh, cada uno de nosotros tiene el deber y derecho de actuar responsablemente para que nuestros niños y niñas adquieran pues, una formación sólida que le permita acceder a mejores niveles de vida personal y promover el desarrollo de su comunidad. Esa es nuestra misión, nuestra labor. A partir de las matemáticas, nosotros también podemos guiar a los niños no solamente a comprender las matemáticas, sino que sean eh, una enseñanza que les permita integrar ¿no? otras áreas y que ellos puedan ser personas felices que sean personas que aporten a su comunidad que aporten en primer lugar a su familia que a partir del aula de educación inicial los niños lleven conocimientos a la casa eh, que papá y mamá observen que sí está aprendiendo que está evolucionando que está trascendiendo el niño y la niña Entonces, esa es una labor de mucha eh, responsabilidad ya entonces, esas son algunas referencias que he utilizado para hacer este material. A ver, Dinora, está Dinora. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, Dinora? Profesora, buenas noches. Hola. ¿cómo hemos está? aprendido sobre la matemática, sobre las, ¿cómo te puedo decir? La, cord la cordonalidad, las secuencias. ¿Cómo se llama todo ese conjunto de, a ese conjunto lógicas? ¿Cómo se llama? Nociones, Nociones lógicas. Muy Nociones bien. lógicas. Muy bien. Gracias. Mis. Ok. Aleida. Aleida. ¿Cómo lo hicimos, Aleida? Aleida no está. Le vamos a poner un cero. A ver, aura, aura Vanessa. Aura Vanessa. No está tampoco. Claudia, guainapata Claudia. Miren cómo no están. Betsy. Como no están en el aula, como no es presencial, oh, se van de paseo, se van a cocinar, se van de parranda. Miss, buenas noches. Sí, a estoy ver, a, este, presente, Sí, plenamente que estoy en. Deme diez minutos, Miss. Estoy este, con mi jefe, estoy trabajando ahorita. Ay, Dios mío. Están trabajando sí, y están estudiando, no puede ser. O sí, estudian mis. o trabajan. Sí, Miss. Dalis. Mis. Dalis. Dalis. Sí, mis sí, buenas noches. Hola, ¿cómo sí, pues lo hicimos, eso. Dali? ¿Cómo hemos aprendido? Uh, ¿Cómo lo hemos aprendido? A través este, de las. A ver, la, de todas las nociones matemáticas que habló sobre las este, seriaciones, este, del, de, de relacionar eh, de, a través de, de los conteos. No son como 12 nociones matemáticas en la cual se debe aplicar, ¿no? Todos. Muy bien, gracias. Eh, a ver, eh, yeah, Erika, no, ¿qué dije? Un ratito, me disculpan. A ver, este. Profesora. Profesora. Para qué nos va a servir estas nociones lógicas, Sheila? No, no, quería acotar algo con lo anterior. Este, usted dijo también usted explicó y también dio ejemplos para entenderlo mejor. Porque explicó cada este cada noción, pero ya. también dio ejemplos para poder entenderlo a qué se, a qué se refería. Oh, gracias, Sheila. Claro, hemos aprendido también a través de las diapositivas, a través de ejemplos, como dice Sheila, ¿no? Eh, también hemos utilizado una herramienta virtual. ¿Cómo se llama esa herramienta virtual? El Menti, el Menti. Muy bien, el Menti, sí, muy el bien, mente. ¿no? A ver, este. Esther Kulki. Esther. Esther Kulki. También está trabajando. Erika Centeno, Esther bueno, Kulki, no, a buena ver buena quién. ¿quién? Sí, no sé, Erika, dígame. muy bien. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Para qué nos sirve? A, a nosotras, Miss, nos sirve para poder enseñar a los niños a contar eh, con estrategias, con, con materiales eh, naturales, ¿no? didácticos. Eh, para que ellos también eh, ¿no? aprendan a, a diferenciar también ¿no? los elementos, las agrupaciones, las seriaciones, eh, también el, ¿cómo se dice? los patrones, todo muy eso. Muy bien, muy bien, Erika. Julia Conco. Julia Conco. Julia Conco. Tampoco está Julia. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Presente, Miss. ¿Para qué nos sirve lo aprendido? Para, este, para tener una mejor, este, una mejor enseñanza en el aula para estos, este, este curso que es este, matemática. Muy bien, gracias. Rosa Coronel. Rosa Coronel. Rosa Coronel, tampoco está. Susan Salomón. Susana Sibel. Mis buenas noches, estoy presente. Ah, hola, Susan Salomón. ¿Cómo te sentiste, Sula Salomón, el día de hoy? Bueno, mis, en primer lugar, eh, muy bien con lo que usted nos está explicando, cómo poder nosotros enseñar a los niños, aplicarlos con ellos y poder los tener los materiales y poder trabajar con ellos todo lo que es esto lógico matemático tener estrategias, estrategias también con ellos y nosotros como futuras maestras poder tener también esto la paciencia porque si decidimos esto de lo que es educación inicial es tener vocación y poder tratar bien a los niños muy bien gracias Así es, ¿no? Y aquí también alguien nos dice, Vargas, Francesca, que lo que hemos aprendido es para aplicarlo, dice eh, nuestros niños, de forma didáctica, no tener vergüenza, cantar, eh, ver las formas más fáciles para que los niños aprendan y se diviertan. Muy también. bien. A ver, dos atenciones más y creo que ya llegamos a la hora. A ver, levantó la mano Evelyn. Algo? Evelyn. Leida, sí, ya, muy no, pues, bien. Este, buenas noches, este, misita. Eh, yo creo que también nos va a servir para poder, este, eh, este, crear, como se puede decir, nuestras sesiones de, de aprendizaje y así poder enseñar a nuestros niños. Todo referente a lo que es de matemática, como ahí estaba mostrando, ¿no? Son prácticamente como indicadores que nosotros lo tenemos que utilizar y, y de acuerdo, como se dice, de una manera dinámica para que los niños así lo tomen las, las matemáticas o la lógica, ¿no? De manera que ellos lo puedan aprender fácilmente. Eso es todo, profesora muy bien muy bien este a ver Seopa levantó la mano sí mis buenas noches este mis una consulta no quiero quedarme con esta duda este hay una parte que usted explicó que uno es a seis y como seis es a uno o sea ya bueno la parte de que me de, de, explicó no que con la plastilina lo pueden ser en seis bolitas ya, yeah, ok. Y en, en, con respecto a cinco años, también mencionó el de la suma. Siempre tengo que enseñarle así como sumas, Miss, o también puedo hacer que ponte, tenga seis bolitas y que haga un collar y decirle: Ya, mira, esos seis se formaron en uno solo, algo así, Miss. Claro, ahí eh, puedes usar esa, esa forma de una estrategia. ¿Esa es una estrategia, utilizando cordones, utilizando ciertos elementos. Y, pero también puedes decir dónde hay más, dónde hay menos. Ya estás hablando de suma, ya estás hablando de adición. Y por ejemplo, lo que tú te estás refiriendo a inclusión jerárquica, los niños tienen que comprender, hasta los, al menos a los de niños ya de cinco años, entender que los números están contenidos entre otros números. Por ejemplo, el uno siempre va a estar contenido en el dos, en el tres, en el cuatro, en el cinco o en el seis. Y también el 6 va a contener a todos los números anteriores. Mm. Es importante que los niños lleguen a ese pensamiento ya en inicial. Miren que esta es una operación un poco más compleja, pero esto lo podemos hacer jugando, como lo ha mencionado eh, su compañera, con bolitas, con plastelinas, ¿no? A ver, mm, eh, entonces la maestra es lo que le acompaña al niño ahí en la mesa y le dice, ah, mira, qué bien. Has hecho, has encerrado al 1, ese es el 1. Ahora, a partir de ahí, vas a colocar otra bolita, pero también vas a empezar a encerrar la bolita desde el 1 con el 2. Mira, para que entiendas que el 1 está dentro del 2. Y así, son juegos, sabe. son juegos que le vamos a ir okay. haciendo a los niños y, y puedan entender mejor todas estas... Eh, situaciones matemáticas que mañana más tarde le van a ayudar al niño a hacer, por ejemplo, fracciones, ¿no? Eh, hacer otras operaciones matemáticas un poco más complejas. Pero si de frente los llevamos así como tal vez nos han llevado a nosotros, ¿cómo podíamos entender eh, ciertas ecuaciones, operaciones, si no haber tenido estos juegos previos primero, ¿no? Entonces es importante hacer todas estas nociones lógicas antes de llevarlos a situaciones más complejas. ¿ya? Ay, gracias. Ya Muy bien. Y Le, ok. Les agradezco a cada una de ustedes y vamos a ir viendo. Vamos a preguntar a ver en la sala este, cómo van sus mm, sesiones. ¿Ah? A ver, ¿quién se atreve a mostrar hasta dónde han llenado? Ya siempre Sheila ha presentado, ¿ah? ¿eh? Ella tiene 20 en su práctica porque siempre ha presentado su sesión y esperemos a ver quién pueda compartir su sesión. ¿Cómo le están haciendo? En esta oportunidad ustedes van a encontrar en la plataforma un modelo de una sesión. Ya les estoy facilitando un modelo de una sesión solamente de la parte didáctica de la matemática. Inclusive eh, tiene ahí esa sesión, el mapa de color eh, para la evaluación de los niños, ¿no? Porque ahora utilizan un mapa de color en lo que es inicial, ¿no? Este rojo quiere decir que está en inicio, amarillo que está en proceso y verde que lo ha logrado también una lista de cotejo que también se puede utilizar para medir los aprendizajes de los niños. Entonces, ahí yo ya les estoy facilitando eh, un, un, un modelo de sesión de matemáticas, pero ahora ustedes, de acuerdo a la competencia que han seleccionado, de acuerdo a la capacidad y el desempeño, tienen que ir ya generando su sesión, porque recuerden que... Eh, ustedes lo van a llevar a, a la práctica, ¿no? A pesar de que hay una disposición, ustedes ya habrán enviado su, el nombre de sus directores, ¿no? Para que se presenten en la institución y que va a ser de manera, eh, tal vez, este, un poco de, de observar, ¿no? De observar el aula, ahí coordinar bonito con la maestra, ¿no? De qué manera ustedes también, no solamente es mirar y mirar, sino que también ustedes tienen que ir y colaborar, intervenir con los niños, por supuesto pidiendo el permiso correspondiente, ¿no? Y, y ustedes desenvolverse, ¿no? Al menos las que ya trabajan, bueno, tienen una cierta experiencia, no va a haber mucho problema, pero aquellas que no tienen la experiencia de estar en contacto con niños, de saber cómo es un aula, tienen que estar, este... Eh, coordinando, ¿no? Y ya él se les ha dado las indicaciones cómo se deben de presentar, cómo deben de ir a la institución, con mucha educación, con mucho respeto, bien vestidas, nada de con escotes, ni, 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 ni aretes largos, ni cabellos sueltos, tienen que ir con el cabello amarradito, con una blusita, eh, o si es para estar siempre con los niños, bueno, con un polito, un buzo, unas zapatillas. ¿no? que les pueda brindar a ustedes movilizarse. El primer día de presentación sí si van bien elegantes, pues, ¿no? eh, eh, para hacer la coordinación, para hacer la coordinación van con un saquito, con una blusa, con, un, ¿no? casi siempre tenemos algo oscuro, no, un saquito azul o un saquito negro o, o si tienen el color que identifica el instituto pueden ir o con una blusita bien arregladitas, bien maquilladitas, bien peinaditas. Ese es el primer día, pero cuando ya van a trabajar, si ya les han autorizado y van a ir a observar el aula, a ayudar a la maestra en el aula, para que ustedes así se vayan, eh, porque tienen que ser ustedes bien observadoras de todo lo que sucede en el aula, para que ustedes aprendan de esa persona. Por supuesto que tienen que aprenderlo, a aprender lo bueno, ¿no? porque por ahí también hay, hay profesoras, ¿no? Entonces, eh, tampoco no ponerse a discutir con la persona, simplemente... Que ustedes tomar en cuenta esa situación y, y no ponerse pues este en niveles que le vayan a incomodar a la maestra o al director no no vayan a hacer ustedes un problema sino más bien ustedes vayan a, a colaborar no porque hoy en día eh, buscar o encontrar un lugar de práctica no es sencillo no es fácil no inclusive pues este porque eso les va a permitir pues a ustedes este, un poco conocer cierta realidad, ¿no? A ver, este, ahí dice Judith, dice, Miss, estoy muy desinformada a partir de cuándo se va a realizar la práctica profesional. Bueno, está desinformada porque usted seguramente no está en el aula. Ya la vez pasada he hablado que ustedes tienen que enviar cierta información. La mentora les ha compartido ciertos documentos. ¿No? Entonces aquí está la señorita Anita, si puede por favor este, mencionar algo, si les ha compartido ya los materiales a las señoritas para que puedan eh, seguir todo el proceso. Señorita Anita. ¿No está la mentora? Bueno, Aleida, ya la, la próxima lo, lo presentas ¿sí? ya, pero quiero que cada una ya vaya mejorando o enriqueciendo su propia, eh, su propia sesión y la parte que va a ser netamente de matemática les estoy presentando una sesión de modelo en esta fecha que está lo he enviado para que lo suban a la plataforma y ustedes lo puedan obtener y a partir de allí ustedes le puedan dar mejor forma a su sesión. Yo les he estado guiando desde el inicio, ¿no? Desde cómo reciben a los niños y todo ello. Pero ahí ya les estoy enviando una sesión netamente eh, del área de matemática, ¿ya? No está todo, tal vez todo el proceso, pero eso también lo podemos eh, utilizar. Ustedes con las competencias que han seleccionado, con las capacidades también y desempeños puedan un poco tener una idea. Yo ahí les envío para que ustedes puedan manejar cierta. Con quienes tienen entonces que coordinar es con la señorita Anita para que les brinde los docu la documentación, porque eso ya se hizo en coordinación. ¿Ya les ha llegado los documentos? A ver, Sheila, que me puedes dar luces sobre ello. Les han enviado la carpeta. Oh, Todavía no, no llega ningún documento. Mis nada, 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 yeah, mis... Ya, eso lo tienen que ver con la señorita Anita, porque... Yo ya les he compartido el cartel de la vez pasada, que de acuerdo a la coordinación que hemos tenido con la coordinadora, lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Ir preparando su vestimenta, cómo se van a presentar, ir viendo en primer lugar el, el, el lugar, la institución. Previo a cómo va a ser esa presentación, tienen que hacer una coordinación. Ustedes tienen que estar seguras que en esa institución educativa las van a recibir. Entonces, es, es hacer todo un protocolo. ¿Sí? ¿Quién habló? Por favor. Mariana, mis, disculpe. Hola, Maricelo. Sí, dime. Habló de que tenemos que ir con un mandil identificado de la, del instituto, ¿verdad, Miss? Ya, mm. yo tengo un mandil Miss, que ya, gracias a Dios, que el colegio me ha acercado. Ya he ido, como usted, desde el primer día, usted dijo, comunicó de que tenemos que hacer nuestras prácticas, Miss. He ido buscando un colegio cerca de mi casa. Y me han dado menos mal la facilidad de, de hacer investigaciones de prácticas ahí. Muy bien. ¿Ya? Y me han dado el mandil, pero de, 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 con su logo de la institución. Ah, ya. Pero tú tienes un photocheck del instituto? Mm, sí, justamente. Puedes ponerte también. Puedes ponerte ese, ese photocheck, Perfect. claro, para que vean de dónde vienes, ¿no? De qué instituto con una. Aunque después eh, háblale al director o a la profesora que vas a regularizar los documentos, porque el mismo instituto les va a enviar todos esos mm, sí, eh, porque documentos. Sí, justamente me estaban pidiendo este, una documentación donde eh, verdaderamente me están pidiendo mis prácticas, porque como me dicen a partir del sexto siglo recién, claro. y nosotros este, más que todo le dicen no, de cuarto, del cuarto siglo. Ya, señorita Anita. Señorita Anita. Mis muy buenas noches. Dígame, por favor. Sí, este, ya les enviaron a las estudiantes los materiales para que hagan, los documentos para que hagan la presentación. Este... ¿La solicitud, Miss. Sí. Aún no. Estoy eh, en espera también de parte de mis beastri. Nos dice, por favor, que esperemos un momentito, que la documentación no es tan fácil de hacerlo por el tema de las firmas y todo ello, ¿no? Esperen un momentito más, por favor, que ya. máximo hasta este el día viernes. Como ustedes saben, la señorita secretaria Heide ha tenido una pérdida familiar, entonces eso nos ha perjudicado de cierta forma, el, el poder trabajar con normalidad. Bien, entonces este, esperemos hasta el día viernes, estimadas estudiantes, que les va a llegar a través de la mentora eh, todo el material que tiene que ver con las prácticas. Pero ustedes ya... En la clase anterior yo les he compartido lo que se había hecho en la reunión de coordinación con la coordinadora Beatriz y este, todas deben de ir más o menos este, ya preparándose ¿no? para esa, para esa primera presentación que deben de ir bien presentadas con su check ¿No? porque ya más adelante en otras prácticas ya obtendrán el mandil, porque ese, como dice también la señorita Anita, es todo un proceso, ¿no? no es de la noche a la mañana que fluyen las situaciones y más que ha habido este, esta situación un poco dolosa también ¿no? de un personal del instituto, entonces hay que ponernos también en ese lugar, ser un poco comprensibles, pero sí ustedes tienen que estarse preparando, pues este de tener estas, este, esta, esta preparación previa, ¿no? De ir viendo con cómo me voy a presentar el primer día, qué es lo que voy a decir, cómo voy a saludar, ¿no? Y siempre con ese respeto, con ese cariño, que porque ustedes, claro, no solamente van a representarse ustedes, sino que ustedes están representando al instituto. Entonces... Eh, si es que hacen algo inadecuado, las autoridades y el personal docente más se van a recordar del instituto que de ustedes, ¿no? Entonces, por lo tanto, ustedes están representando a una institución y por lo tanto tienen que hacerlo con mucho respeto, con mucho cariño, ¿no? Y hacer las cosas bien, eh, siempre con esa, con esa delicadeza, con ese cariño tratar a los niños, eh, a la directora. ¿no? Pues si es que ya les están brindando algunas que están yendo entonces vayan haciendo el parte de asistencia no como eh, la persona el director o la profesora de habla les da un sello una firma porque ustedes luego solo tienen que presentar como evidencia al instituto que han cumplido sus cuatro visitas eh, a la institución no porque en un primer momento se pensó en ocho ahora son cuatro que así lo ha determinado el instituto. Entonces, ir bien, 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 este, tomarse las evidencias con las personas representativas, con el director y guardar esas evidencias para en el momento oportuno, cuando se les solicite, lo puedan enviar, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí vamos a quedar. Espero que hayan avanzado su sesión, la, la, la sesión grande, digamos así. Porque ahora, eh, con el modelo que les he enviado, ustedes puedan tener una noción de, de cómo es una, eh, una sesión de matemáticas utilizando esos procesos didácticos. ¿no? Entonces, mmm, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Gracias, sí, gracias señorita sí, Anita. Profesora, profesora, una preguntita. A ver, a ver, a ver. Profesora... Le hablé Leida. Buenas noches. A ver, Leida. Este, una consulta, Miss. Este, ¿Se le puede llamar para hacer alguna consulta a su personal? No, todo es con la señorita mentora ya después ella me, me pase el filtro, ¿sí? Por favor. Ah, correcto, Miss. Este, otra pregunta. Cuando usted hace en clase la, el menti, ya respondemos, ¿verdad? Sí. Y en la plataforma también hay un menti. O sea, también respondemos ahí, en, la, en ambas. O oh, si sí, ya respondemos en no, clase, no. en plataforma. Y en... en la plataforma yo no envío un menti. Y... Sí, vi, Miss. ¿Dónde lo vio? Eh, está no en la recuerdo. diapositiva. Sí, sí. Pero eso ya, ya está. Ya no trabajado. entramos ahí. No, no, ya está trabajado aquí. Ah, ok, Miss. Ah, entonces saber. para la gracias. próxima ya no lo voy a poner si se confunden mucho. Entonces... No, Miss, gracias, Iván. Ya, a ver, ¿alguien más que iba a hablar? nadie más. Nos estamos viendo entonces en la siguiente clase. Buenas noches, bendiciones, Gracias. cuídense mucho, tomen bastante líquido. Gracias, mis. Gracias, mis Bye. bendiciones. Gracias, Gracias señorita Anita. Hasta el jueves. Chao, chicas, hasta el jueves.